Queremos decirles que hoy, en el marco del informe de la señora gobernadora, la licenciada Lorena Cuellar Cisneros, donde va a estar en un evento en unos momentos más, dando cifras, datos, de que todo está bien en el estado de Tlaxcala, nosotros tenemos otra información, otros datos que queremos que se analicen a un año de gobierno. Y precisamente hoy nos convocamos varios sectores que tenemos una preocupación real en la procuración de justicia, en la seguridad de nuestras familias, en el estado. Ya no podemos hablar personalmente de algo en particular, sino de lo que está quejando un problema en la sociedad. Y desgraciadamente hoy, en estos días, con nuestros hermanos campesinos, con nuestros hermanos apicultores, con nuestros hermanos los durazneros, que nos ha tocado una sequía típica, una sequía muy difícil, muy fea, queremos que el gobierno voltee al campo tlaxcalteca. Pero para eso voy a ir dando el uso de la palabra a mis compañeros porque tienen algo que comentar muy puntualmente. Vamos a iniciar con el compañero Tulio Larios Aguilar, dirigente de la organización campesina de la CNC. Gracias, compañero. Saludo con mucho respeto a las organizaciones que se han dado cita y, al margen de su lucha, que es legítima, se han solidarizado y se han expresado en favor del reclamo de los campesinos del estado de Tlaxcala. A las organizaciones hermanas les felicito porque se han mantenido firmes frente a esta lucha que vamos a sostener permanentemente hasta que los oídos del gobierno del estado se abran, hasta que las puertas del estado, que prometieron estarían seguros para atender las demandas de la ciudadanía, sean una realidad. La convocatoria del día de hoy tiene por finalidad hacer llegarle este llamado a la gobernadora para decirle que, a un año de su gobierno, ¿de qué se puede presumir? ¿Qué es lo que va a informar? ¿Cuáles son las mejoras que ha tenido para el estado de Tlaxcala? El estado no se mejora con discursos, el estado se mejora con acciones reales y concretas, y el origen